Alegría de estar con usted como cada noche. Ayer hubo un pequeño problema eh, eh, en el programa, teníamos pre, pre, preparado un programa eh, grabado y salía o comenzó a salir otro. Bueno, me dicen que luego se solucionó. El... Pero hoy estamos en vivo, en este martes eh, 3 de diciembre. Estamos aquí en vivo, esperamos que, el, que, que usted esté allí del otro lado. Y hoy vamos a celebrar el Día del Médico. El médico tiene un número que identifica al médico. Es el 111. El médico, el médico empieza con uno, sigue con uno y termina con uno. Esta es la idea. Y yo no tengo muchos médicos, no tengo muchos médicos, eh, pues soy un cobarde y no quiero ir. Pero me agarró acá en. En, en cámara sí me tuve que ir y me hice ver. No voy a querer contar esa historia hoy, pero mi, mi amigo el doctor Daniel Equisián está con, con nosotros. Feliz Día del Médico, Daniel. Muchas gracias, Juan Pablo. No soy el primero que te dice esto. No, no. Por supuesto, hoy fue bastante intenso el celular. Con agradecimientos, tengo que tratar de levantar ese uno y uno y uno, ¿no? Sí. Porque no siempre terminamos con los pacientes. A veces no. <laughs> a veces no. Cero. Ciento diez. Pagamos. pero ¿lo, lo celebran, lo festejan, los médicos, contame. Mira, lo festejamos, la mayoría de las prepagas y laboratorios nos invitan a cócteles y degustaciones de vinos y quesos y un montón de cosas. La municipalidad lo celebra no haciendo, no trabajando, hoy es día feriado. Hoy es feriado. para sí. los médicos. Eh, y bueno, como nosotros somos una profesión un poco independiente, yo lo festejé trabajando ¿Ah, sí? desde temprano, así que sí, con cirugías. Este, sí, sí. Nos eh, gusta, disfrutamos. ¿Tu especialidad cuál es? Yo soy urólogo. ¿Urólogo? El urólogo es eh, especialista de las vías urinarias, del riñón, de los uretres, la vejiga y de los, del aparato genital masculino. Uh -huh. Yo una vez te conté. Eh, le expliqué a mi abuelo que iba a estudiar y no entendía nada. Entonces, después de un rato, me dice: O sea, que vas a ser el ginecólogo de los hombres. <laughs> y, y ahí lo entendió Me pareció una buena definición. <laughs> sí, es eh, así. ¿Pero haces solo cirugía de hombres o también de mujeres? No, todo lo que tenga que ver con el aparato urogenital. Urogenital. Por ejemplo, eh, muchas personas vienen a la consulta pensando que somos nefrólogos. Y el nefrólogo es el clínico de los riñones, pero si hay un cálculo o hay un tumor, eh, él lo hace, lo atiende el urólogo, porque de ahí vamos a, a resolverlo con cirugía. Ahora no todos los urólogos son cirujanos. En nuestro país sí. ¿Así? ¿Ah, la especialidad está ligada a la cirugía. Es como el traumatólogo, como el oftalmólogo. En algunos países, por ejemplo, acá hay ginecólogos clínicos. Que no hacen cirugía, pero en algunos países está la urología clínica y la urología quirúrgica. Nosotros somos combinación. Mm. Ambas cosas. Ambas cosas. Yo soy un cobarde total. Yo veo, yo siempre lo digo esto, la gente me creerá que exagero, pero no es así. Yo estoy viendo una película y veo que van a dar una inyección, me siento mal, me paro y me voy. Entonces mi señora me dice: Vení, vuelve, que ya pasó la inyección. Yo no puedo creer. Que alguien pueda estar delante de otra persona y hacerle y cortarla y no desmayarse en el acto. Ahora, lo asombroso, Juan Pablo, sí. es que siempre que abrís, encontrás lo mismo. ¿Sí? <laughs> donde sea, estuvimos en, en algunos congresos, por ejemplo, en Francia, en Estados Unidos, personas de color, aquí, de donde, siempre que abrís, sacando el color de la piel, abajo es lo mismo. Es lo mismo. ¿sí? Ah, pero no, no, es no estoy hablando de eso. ¿Te desmayaste alguna vez? No, la verdad no. que no. Pero... ¿Ni cuando empezaste? No, pero la curiosidad eh, es una característica del médico, ¿no? Sí. Y el primer año es un filtro porque una de las materias que es anatomía, entras y hay un montón de mesas con pedazos de, de órganos, eh, restos de cuerpo humano. Cuerpos humanos enteros, huesos, o sea que si pasás esa, esa franja, después. Este, algunos este, no esto, pasan, ¿no? Algunos no pasan. Porque nosotros trabajamos. Yo ni me hubiera notado. <laughs> porque nosotros trabajamos donde la gente ni quisiera entrar. Claro. Que claro. es un sanatorio, un hospital, lo que sea, ¿no? Sí. sí. Bueno, este, este va a ser el programa de hoy. Este, vamos a charlar de algunas cosas de medicina. Pero Daniel también es un cristiano comprometido, así que lidera. Una iglesia también, así que eh, tiene las dos vertientes y siempre que ha venido nos ha enriquecido. Ya llegó un mensaje, Maxi de Tres Arroyos, estamos el, reenganchados viendo el programa con mi novia. Ah, muy bien. ¿Qué, qué le decimos? Muy a bien, él? Que, que lo miren. Que lo que miren. miren. <laughs> ¿Qué consejo de urologo le das? Y bueno, mira, eh, tenemos reuniones o charlas con, con novios. Eh, Especialmente de la salud genital masculina, que es la que me encargo para que haya tranquilidad, eh, dando prevención y haciendo algunos exámenes físicos que en los jóvenes es importante eh, tener en claro, por ejemplo, que es la fimosis, que es la retracción de la piel o algún control testicular, eh, que es la edad donde entre los 15 y los 30 años se pueden presentar los tumores de testículo, hacemos los controles. Uh -huh. eh, y charlamos un poco de las, de los mitos y las verdades acerca de las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, son, son cosas interesantes. Sí. Eh, nosotros vemos en el consultorio la otra cara de los, de las historias. Vos viste que en el café uno cuenta sí, 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 historias. Sí. Son todos campeones, ¿no? Sí. Después en el consultorio vemos la otra realidad, <laughs> este, especialmente relacionado con la promiscuidad, con las eh, enfermedades venéreas, con, con las aventuras que nos hacen querer ser hombres y uno ve al hombre rebajado cuando se asocia con el alcohol, con la, con la droga, con la noche y nosotros después vemos en el consultorio las eh, enfermedades venéreas, uh -huh. las Bien las enfermedades asociadas a la culpa, que no se van ni se diagnostican, y el paciente viene y, y tiene ardor, y estudiamos y nunca encontramos nada. Y esa es una de las cosas del, del médico. Un, 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 el arte del médico también es saber un poco eh, que detrás de la pregunta del paciente, Vamos a hablar de eso. ¿qué es lo que está escondiendo? Vamos a hablar. Los teléfonos, como usted sabe, aparecen allí en pantalla. 4568-6452, 4568-6667. Si usted quiere mandar un mensaje de texto al celular, es 11. Un celular aquí en Buenos Aires, 6041-3585. Y estaba, cuando yo empecé a dar los teléfonos, estaba la página del Facebook, La Puerta Abierta TV. Pongámoslo cada tanto. Eh, leemos, claro, porque los otros mensajes son telefónicos y a veces no. No, no todos podemos leer, pero los de la, del Facebook, sí, porque quedan allí. Qué herramientas ah, interesantes, sí, ¿eh? Y aparece también el del Twitter ahí, yo, eso ya, es, hasta ahí no he llegado, mira vos. Arroba Iglesia La Puerta Abierta, ah, es el Twitter de la Iglesia. Eh, hoy voy a charlar con, con mi médico, eh, y una de las cosas que uno descubre, ya no como médico, yo en este caso como pastor, cuando vienen las personas a hablar Consultar alguna situación pastoral, eh, muchas veces el gran problema es descubrir el, el real problema. Eh, se supone que uno viene y viene y cuenta el problema que tiene, pero la gran mayoría de las veces lo que comienza la persona a decir no es exactamente el problema, sino que el problema está más allá. No sé si sucede eso con los médicos. Y que viene la persona y te dice el problema que tiene, pero en realidad vos tenés que tomarte el trabajo de, de ver el real problema, lo que hay detrás de esa pregunta. Exacto. Sucede eso. Absolutamente. Y lo paradójico es que nosotros estamos formados en una universidad uh -huh. organicista. O sea, lo que quiere. lo ideal para el médico es que venga una persona con dolor, encontrar un cálculo en una radiografía, sacarle el cálculo y que se vaya el dolor porque queremos encontrar algo. Pero la mayoría de las veces, a medida que pasan los años, yo tengo 26 años de, de médico, a medida que pasan los años uno se va dando cuenta, el motivo de consulta no siempre coincide con lo que el paciente cuenta. ¿Por qué? Porque hay un montón de enfermedades funcionales y cada vez más, antes se llamaban psicosomáticas, Ahora se llaman enfermedades funcionales o enfermedades silentes o enfermedades ocultas. O no son enfermedades, sino son síndromes. Conjunto de signos, síntomas, que hacen que el paciente tenga malestares. Porque por eso consulta, ¿no? Cuando uno va a una agencia de turismo para proyectar un viaje, va con la ilusión y quiere ver en la, en la cara de la, de la persona que está sentada, quiere ver el mar, el verde, según donde vaya. En cambio, acá el paciente ya viene golpeado porque tiene una dolencia. Y nosotros vemos muchísimos, muchísimas veces que las dolencias son funcionales. Por ejemplo, viene una mujer, y en esto las mujeres llevan el 70% de los casos, con dolores intestinales, dolores de panza, ¿qué será algo que comí? Estoy nerviosa, estoy en el periodo ovulatorio, estoy en el periodo menstrual. Entonces, el médico realmente revisamos poco, lo tenemos que reconocer, porque estamos corriendo, que tenemos muchos pacientes. Entonces, le pedimos un estudio. Ecografía normal. Como la ecografía es normal, vamos a hacer una tomografía. La tomografía es normal. ¿Y entonces qué hacemos? Queremos encontrar algo. Entonces. Empezamos a encontrar las causas de la, del verdadero problema. Cuando se pone nerviosa, cuando está tensa, según lo que come, según la alimentación que come, según lo, las bebidas que toma. Todo eso repercute en el intestino y tiene lo que ahora se llama colon irritable, que es una especie de mezcla entre diarrea y constipación. Pero si el órgano de choque. En vez de ser el intestino, es el estómago, va a tener gastritis. Entonces, en vez de ir al gastroenterólogo va a ir al clínico. Pero si en vez de tener gastritis tiene dolor de cabeza va a ir al neurólogo. Y si tiene cistitis va a ir al urólogo. Pero en realidad hay una cosa más central, que es algo que no está definido, que es un cuadro de le llamamos inestabilidad emocional funcional tensional que es lo que llamamos este, síndromes que tienen su órgano de choque. Entonces, una de las cosas importantes es cuál es la alimentación, hay bebidas que son irritantes, por ejemplo, las bebidas estas serranas que se toman acompañando las bebidas cola, especialmente las light, irritan mucho. ¿Terma? La terma. No me digas. Sí, en algunos pacientes es muy irritante, que las la asocian con bebidas light, o el cigarrillo o el alcohol, o este, algunos productos digestivos hepáticos que meten, en vez de meterle ocho gotas, le meten un. Como es natural, le meten muchos, este, muchas gotas, le trae ardor, le trae molestias. Entonces tenemos que ir descubriendo algunas comidas, algunas situaciones. ¿eh? Por ejemplo, en mi especialidad vienen pacientes que dicen, doctor, eh, tengo soy empresario, tengo. Eh, mucha personal a cargo, exporto, importo, soy exitoso y no tengo elecciones, ¿qué hago? Entonces empezamos a descubrir, y esto lo charló con alguien, lo charla con su esposa, ni loco, no, ni loco, eso, eso lo manejo yo. Entonces hay que descomplejizar eh, a los pacientes en su estructura psíquica para poder descubrir cuáles son los síntomas que tiene su cuerpo, o sea, identificar y empezar a entender cómo es su cuerpo. Pero si todos los pacientes vinieran así, vos te quedas sin trabajo, porque no, no cortarías nunca más. Pero no, no. Algunos son bien definidos. Bien definidos. Yo ahora te cuento. Sí, gracias a Dios, pero no, si no. No, 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 no le darías de comer a tus hijas que están acá. Mira, tengo un paciente eh, que no podía orinar. Y le tuvieron que poner una sonda. Entonces, bueno, ese paciente no es por lo irritante, no es por lo nervioso, es porque tiene una obstrucción benigna que se la denoma de próstata, que es una enfermedad común después de los 65 años. Lo operé, a los dos días le saco la sonda y orinó de una forma que se puso a llorar. Y dice, yo no me acuerdo de, de la fuerza, que, de la forma que oriné. Entonces me dice, doctor, hasta que yo me muera va a recibir agua, eh, agua en su casa para tomar eh, con un, esos, bebi, esos bebederos bebibles. Sí. Y lo operé hace como 10 años. Y sigue. Y sigue, cada 15 días le digo, pero Manuel le digo, basta. Dice, no, no, a mí me cambió la vida. Así que... No, no, las operaciones este, sí, son necesarias. Algunas cosas son bien definidas, son obstructivas, la presencia de un cálculo, la presencia de un eso tumor. Eso es lo más fácil para vos. Eso es lo que... El paciente ya viene, eh, entra por la puerta y más o menos sabes eh, cuál es el síntoma que lo va a traer. Si viene doblado y con la cara tensa y, y, y no puede sentarse, probablemente tenga un cólico renal. Y hay que estudiarlo y tenga algún calculito dando vuelta por ahí, ¿no? Mm. No te olvides que el médico, en su origen, era medio el sacerdote de la tribu, sí, sí. era el, el, brujo. el brujo, era el que mirando más o menos sabía, ¿no? Sí, sí. Esa es nuestra responsabilidad. Pero también hay mucho del otro. Hay mucho... Del, que ojalá muchos dirían ojalá me pudiera operar y se me va, claro. pero que es otra cosa, tiene que cambiar de hábito de, de comida, de bebida, Exacto. De, Exacto. De, de, de conducta, de trabajo. Este eh, saber cómo, entre comillas, tener hábitos saludables, perder tiempo, no, viste cuando viene un paciente y ya se saca el celular, el celular del trabajo, la, ya, ya ves que es un paciente medio complejo, y te lo va a plantear de esa forma. Y generalmente eh, no, no, no nos confundimos, ¿no? Pero hay cosas puntuales y orgánicas que sí, tienen su, eh, su prevención, su tratamiento. En, en la especialidad mía, en la urología, la patología de los hombres por lejos más frecuente es la glándula prostática. El agrandamiento de la próstata, el agrandamiento benigno, silencioso que va obstruyendo la salida de la orina, se da en 6 de cada 10 hombres. Así que tenemos este garantizado el consultorio. <laughs> y uno de cada 100 de esos pacientes va a desarrollar la enfermedad tumoral de la próstata. Así que eh, para ese 1% son todas esas campañas de prevención que se hacen. En hospitales, por los medios masivos de comunicación, todo. Porque no da síntomas. Y en ese sentido, las mujeres culturalmente nos ganan. Porque la mujer sabe que cada seis meses tiene la consulta, una vez por año el Papa Nicolau, la colposcopía, la mamografía. ¿Por qué se hace tanto énfasis en, el, en la palpación mamaria? Y porque es una glándula. Similar a la próstata en el hombre. Entonces, la palpación de nódulos nos va a orientar a cuál es la enfermedad que va a tener. Entonces, el hombre, como, como hombre, tenemos que dejar ese prejuicio machista, tanguero, eh, peninsular o insular, como se quiera llamar, y sugerir la consulta anual. Decirle, con el decirle brólogo, públicamente ¿no? que. Yo prometí ir y fui. Sí, sí. Él me este, hizo la promesa porque vos me, algo me retrucaste. Sí. Entonces me sentí eh, herido en el aire y yo te retruqué que vos no venías a la consulta y a los 15 días este, vino a la consulta. Viniste, Juan Pablo. Sí, ahí, ya está, no voy nunca más. Eh. No voy nunca más. Este, Daniel Simec de Tres Isletas, Chaco, agradece a Dios por el tema que se está tratando. Ojalá que sea de mucha ayuda para muchos para muchas personas, porque desgraciadamente, como decía Daniel, una de las de la, la tonterías que cometemos los hombres es que dejamos, no, no contamos, no decimos, no sí. vamos al médico, este, y cuando llega el caso, ya a veces es tarde. Eh, hablemos un poquito del tema de la próstata. ¿Cómo eh, dijiste que afecta... El funcionamiento urinario del hombre. Claro. ¿De qué manera? Afortunadamente. Pues yo sé que hay gente que está almorzando en este caso. Eh, eh, hoy vino este médico. Mañana va a venir un obispo anglicano y vamos a tocar la guitarra y va a hablar de los Beatles. Pero hoy es este el programa. Es el día del médico. Así que, aquí estamos? Bueno, afortunadamente, tenemos que disociar la palabra tumores o cáncer de muerte. Pero eso se logró a través de esto, a través de la comunicación frontal, a través de la prevención. Eh, antes era muy común, antes no te digo, hace 50 años, hace 15 años atrás, 20 años atrás, eh, que la familia decía no le diga nada al paciente de lo que tiene. Como que el paciente no tiene derecho a saber lo que tiene, ni, ni saber las consecuencias de lo que le va a pasar, ni tomar las decisiones. Mm -hmm. Entonces, claro, todos entran con cara seria, le vamos a hacer un tratamiento con rayos y con quimioterapia, pero tiene algo bueno. Ni, ni el paciente se lo cree. Eso. No, no. Ni el paciente se lo cree. Ahora, la glándula prostática es una glándula que está debajo de la vejiga, por donde atraviesa la uretra, que es por donde orinamos. Por eso el agrandamiento trae dificultad para orinar. En general, no trae dolor. Pero ese agrandamiento. Es progresivo, a partir de los 45-50 años. Entonces el paciente va teniendo algunos síntomas que son obstructivos e irritativos. A ver, explícalos. Por ejemplo, el chorro de orina es más finito. Sale en tirabuzón. Sale como regadera. Si tus hijas están allí. Si quieren, chicas, hagan a dar una vuelta por este. Mira, mis hijas. Este, ya están curando. A veces de vamos a cenar. Y yo atiendo el celular, le digo, sí, este, ya pudo orinar, sí. Póngale el catéter, póngale el... <laughs> Así que ya Ese es el lenguaje de mi casa. <laughs> sí. este... Entonces, ese crecimiento benigno lento trae los cuadros obstructivos. Uh -huh. Entonces nosotros le preguntamos al paciente: cuando orina, moja la tabla, moja el zapato o el chorro es, es bueno. Entonces son síntomas. ¿Se levanta de noche a orinar? Y parece mentira, pero uno dice, me levanto pero no me molesta. Sí, pero si se levanta tres, cuatro veces, no es normal. Entonces son síntomas irrit eh, obstructivos. Y después están los síntomas irritativos. Estamos charlando y no puedo aguantar, tengo que ir rápidamente. Eh, tomo un poco de café o hace frío o me puse nervioso y tengo que ir más veces. Y es increíble cómo el hombre es un hombre de hábitos. Vos vas a ver que todos los hombres mayores que vamos, vamos al cine, por ejemplo, vamos a orinar antes de la película, porque no nos queremos levantar en la mitad de la película. Entonces van a orinar antes, van a orinar después, pero eso lo van incorporando a su estilo de vida, no, no se van dando cuenta. Y una próstata que es de 30 gramos, como si fuese una... no un, una es grande, se va convirtiendo en una próstata que es como una pera, una manzana y a veces puede ser un pomelo. Es una glándula así, si, si uno la tocaría... Es lo más parecido a una molleja, a la molleja. Una molleja. Sí. Es la misma glándula mamaria en el hombre, porque es una glándula que segrega líquido. El, el líquido seminal, la eyaculación, está compuesta 90% del líquido prostático y 10% de lo que viene de los testículos. Uh -huh. Así que es una glándula este, que fabrica líquido. Pero como está en el medio de la uretra, trae los trastornos. Urinarios. Mm. Y ese, esos síntomas nos hablan del agrandamiento benigno. Y hago este énfasis porque el agrandamiento benigno trae síntomas. La posibilidad del tumor de próstata no trae síntomas. Mm. Entonces uno dice, doctor, yo tengo problemas para orinar, ¿tendré algo malo? No, Son no, dos no, cosas diferentes. No tiene que ver. O dice, me hice el análisis de sangre. Porque el clínico me lo pidió, el antígeno prostático específico, que las siglas en inglés es PSA, que la gente va al clínico, se lo pide y dice: Bueno, como ya está normal, no voy al urologo. Pero hay un porcentaje chico de pacientes que desarrollan tumores que no se marcan con el antígeno prostático y se marcan a través del tacto rectal, del examen digital, que hay que hacerlo una vez, dos veces de acuerdo al, al una al, vez a, una vez y después el, el seguimiento con el PSA una vez ya está yo sigo el PSA después negociamos PSA <laughs> <laughs> pero sí es importante el examen digital hoy escuchaba un médico que decía es mejor meter el dedo y no meter la pata entonces a veces por no hacer sí. ningún examen por ejemplo el valor del PSA cuánto tienes cuatro normales hasta cuatro. Hasta cuatro. Es una convención mundial, pero hay gente que tiene un poquito más alto, pero en el tiempo es sostenido. O hay pacientes que siempre tienen menos. Pero hay que ver la evolución, la curva de duplicación. Hay un, eh, hay un productor de teatro muy famoso, Pepe Parada, que eh, lo conoces o, sí, sí, o es lo, muy conocido. Muy conocido, sí. Muy es. conocido, que el hermano este, hace las propagandas del control de próstata porque él. Se jactaba de nunca haber ido al urólogo Y cuando fue tenía un PCA eh, más de 500. ¡Epa! O sea, ya era tarde, pero no tenía síntomas. Porque estaba cansado y bueno, descansa claro. y se pone mejor, etc., Yo tengo, ¿no? Acá un miembro muy, muy cercano en la iglesia tenía 30, 35. Sí. Y empezó todo un proceso de rayos, pues, ser. Sí, sí. Está en menos de 4 horas. Claro, porque está tomado a tiempo. Está tomado a tiempo. Está tomado a tiempo. Los tumores. De próstata, ¿por qué se hace tanto hincapié en la prevención? Porque se pueden tomar a tiempo y se pueden curar. Ahora, sin, este de 500, ¿quieren una cirugía? No, cuando está en 500, está expandido más allá de la glándula prostática. Entonces no es quirúrgico. Se trata con hormonas, porque el tumor de próstata eh, es hormonodependiente. No se hace ni quimioterapia ni radioterapia, se hace hormonoterapia. Pero ya son escalones que vamos pasando, sí. ¿no? Eh, Maxi de Tres Arroyos, que nos llamó antes, este, te pregunto si alguna vez viste un milagro que no pudiste explicar desde la medicina tradicional. Interesante, ¿no? Este, muy interesante. Co como médico, sí. ¿no? Sí. Este, Olga de Rosario está mirando el programa, dice, está buenísimo. Mari de Treleu, nos felicita. Soy María Perkins, muy bueno el programa. Lidia de Corrientes, me siento muy identificada con el pastor Juan Pablo. Le tengo mucho temor a los médicos. Somos, va somos legión. Yo lo invito porque es amigo, pero si no, mejor más lejos. Que... Bueno, eran todos. Hasta ahora, salvo Daniel, que está filosofando, todos son mujeres, porque sí. los hombres se fueron a dormir. Ahora, ¿eh? Cambiaron de canal, ¿sabe cómo? Cuando te este mencionó la próstata y el, el examen. Digital, digital ¿no? que es una manera muy diplomática de decir lo que te hacen. Pero acá está Pedro López Santa Fe, tiene dolor en los testículos, ya lo operaron, pero sigue con dolor. ¿Qué puede hacer? Eh, los testículos son órganos muy sensibles que están en bolsas fuera del cuerpo, para decirlo así. Sí. Este, entonces hay que ver cuál es el motivo del dolor. Eso tiene que ir a un... A un sí, este, sí Lo bueno de los urólogos, en general, de todas las especialidades, es que tenemos consensos nacionales. O sea, nosotros vamos a los congresos, ¿por qué? Porque está el Consenso Nacional de Cáncer de Próstata, el Consenso Nacional de Tumor de Riñón, de Agrandamiento Prostático, entonces todo más o menos... ¿Qué es el consenso? Consenso es ponernos de acuerdo entre todos para ver cómo tratamos esta enfermedad. Y lo sacamos del consenso americano, del consenso europeo, y hacemos el el consenso mundial de, de tal patología, claro, ¿no? Claro. Es decir, eh, números, estadísticas. No, exacto, claro. basado en números de estadísticas. Claro. Ahora, este muchacho me preguntaba de milagros. Eh, por ejemplo, vino una mujer al consultorio porque le habían diagnosticado un tumor de riñón. Y le habían dicho que no había que operarla. Y la vimos, la operamos hace cuatro años. Y estaba tan asustada que yo no pude desprenderme de mi rol de, de persona cambiada por, por Dios. Y le di el testimonio. Y esta persona, todos los, todos los años, pero todos los meses me llama y todos los años viene a la iglesia para agradecer el milagro que se produjo en su vida. Uh -huh. Ese es un milagro. El más grande. Claro, pero ese es un milagro completo. Y yo, si yo no hubiese tenido el tumor de riñón, no hubiese conocido a Dios. Eh, hay milagros en donde interviene la medicina, hay milagros en donde no interviene la medicina. Y como médicos estamos siempre expectantes a ver lo que Dios puede hacer. Eh, no, no soy de los que veo a un paciente y oro para, para que Dios le dé un milagro, ¿no? No, vos sabés que Dios te está usando a vos. Me está usando a mí, pero Dios, si el paciente... Este, ¿Tiene fe? Dios puede trabajar en su vida. Sí. Puede trabajar en su vida, ¿cómo no? Mm. Eh, eh, a ver, yo quiero contestar esta pregunta. Por supuesto que creemos en los milagros. Personas que tenían una enfermedad y fueron sanadas por Dios. Yo he visto esto en la iglesia varias veces, muchas veces. A ver, otros milagros un poco, no, un poco más difíciles de explicar. Eh, pero no lo puedo explicar, pero es más. Claro, es, pero claro. es un milagro. Dios actúa aquí de una manera sobrenatural. Eh, pero Dios actúa, en la mayoría de los casos, utilizando la ciencia que le dio al hombre. O sea, por eso, eh, yo coincido con todos los que oran, porque permanentemente estamos orando para que Dios intervenga. Pero muchas Muchas veces, la gran mayoría de las veces, Dios interviene utilizando a los médicos, a la ciencia, que es una creación de Dios. La inteligencia de los médicos no es de los médicos, es de Dios. Y, y nosotros tenemos que aprovecharnos de eso. Por eso salga corriendo de una iglesia o de algún pastor, ¿eh? un brujo más que pastor, que le diga, no, tome más remedio, venga que Dios lo cura. No, 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 no. Salga corriendo de allí, ¿eh? No, no, si, si, si arrancamos así, estamos mal. Este... Nosotros tenemos en la iglesia un chico de 10 años que por una recomendación de, una, de un visado, porque él es uruguayo, de un visado le dijeron que tenía que hacer un examen físico y la verdad es que no hacía falta, pero se hizo un examen físico y le encontraron con una pelota en el abdomen, una pelota, una pelota de, como de, de papi fútbol. Entonces lo... lo en Montevideo lo operan, abren, le sacan una muestra y lo cierran. Dicen, no hay nada que hacer. Dicen, no se puede sacar esto. Entonces, esa muestra la traemos acá al Garraham y dicen, coincidimos con este tumor, es muy difícil, tráiganlo a ver qué se puede hacer. El milagro de haber, de, de haber tenido turno, de haber encontrado al oncólogo de haberle hecho los papeles, ¿Es, es argentino, no, bueno, vayan a la oficina tal que le hacemos los papeles. Lo operan, le sacan toda esa pelota y cuando hacen el, el, el estudio de la biopsia, no era el tumor ni que habían estudiado acá ni el que habían estudiado en Montevideo. No necesitaba ni quimioterapia, no necesitaba nada. Ya le habían sacado esa masa y no necesitó hacer ningún otro tratamiento. Mm. Nosotros pensamos que eso es un milagro. Mm. Cómo Dios actuó en forma sobrenatural. Sí. Bueno, te empiezo porque acá los, los, los hombres empiezan a preguntar, ¿no? Dejaron ya, te, ya comieron. Sí, sí. Y sí, mira, salvo Adela, todo lo que viene son, son este hombres. Son Juan orino cada 40 minutos. Me hice todos los análisis y me dio todo bien. ¿Qué puede ser? Mira, es interesante. Si uno fabrica mucha orina hay que estudiar la parte del metabolismo. Puede ser diabético, puede tener enfermedades eh, metabólicas, porque fabrica mucha orina. Cuando el problema es que la salida de la orina sale mal, cuando la orina sale mal, en tirabuzón, en goteo, etc., ahí estudiamos la parte prostática. O tiene una vejiga hiperactiva. La vejiga, eh, vejiga quiere decir eh, pelota. Se llena un poquitito y está nervioso o tiene alguna enfermedad de la vejiga que no se llega a llenar mucho y cuando se llena un poco ya le avisa que está llena. Entonces tiene que descartar la parte metabólica y la parte orgánica, urológica. Pero dice que fue y le dio todo bien. Y probablemente esté fabricando mucha orina entonces. Mm. Nelson Braunschweig. Mamita, qué apellido. Dice, agradezco al doctor Daniel por la ayuda con la salud de mi familia. Un paciente tuyo. ¿Néstor? Bueno, bueno y... ahí... ver, Yo nunca había visto un apellido <laughs> tan difícil. Jorge de Casero, después de haber dejado por un tiempo de ser activo sexualmente, ¿eso puede afectar la próstata? Esa es una buena pregunta, porque hay un mito alrededor de la necesidad del, del uso para que la próstata sea sana, y no tiene ninguna relación. No tiene ninguna relación, porque la próstata trabaja como el depósito de una fábrica. Fabrica líquido seminal cuando las vesículas seminales están vacías. Si las vesículas están llenas, no fabrica líquido. O sea que no es que se va llenando, se va llenando y, y, y va tapando. No tiene nada que ver, uh -huh. no tiene ninguna relación, es un mito. Uh -huh. Adela de Santa Fe, muy bueno el programa, siempre lo miro, tengo hijos varones, muy bueno el tema. David de Mar de Ajo pregunta: ¿Qué edad se debe comenzar con los estudios de próstata? Bueno, la, el estándar que se puso a nivel mundial es de los 50 años, para empezar a hacerse los controles prostáticos. Si uno tuvo antecedentes familiares, padre, hermanos, tíos, con cáncer de próstata, se empieza 10 años antes, o sea, los 40 años, para hacerse los controles preventivos de cáncer de próstata. Pero a partir de los 50. Es bueno que cuando la mujer va al, al ginecólogo o a la ginecóloga, el urólogo ya se vaya haciendo de un. El, el, el hombre se vaya haciendo amigo de un urólogo, Para tenerlo a mano. A mano. Sí. Porque termina siendo como un clínico del hombre. Uh -huh. ¿Eh? Le va a consultar muchas cosas más que al clínico. Así que a, a los 50. Eh, Osvaldo notario dice que Dios siempre nos bendice con los temas que se tratan. Gracias. Eduardo de José León Suárez tiene problemas para orinar, le resentaron uro, urocetina, ¿por cuánto tiempo debe tomarla? Ese remedio es un dilatador del cuello de la vejiga para que cada vez que orine abra el cuello y pueda vaciar mejor. Y como es un remedio que proviene de los medicamentos para la presión arterial, tiene que tomarlo siempre, porque el medicamento lo va a tomar y le va a hacer efecto, cuando no lo tome no le va a hacer efecto. Pero no tiene contraindicaciones. No tiene contraindicaciones, le puede bajar un poquito la presión, pero no sí. tiene contraindicaciones. Uh -huh. Doris de Rosario hace tres años tuvo cuatro cóligos, cólicos, estuvo internada y descubrieron cálculos que estaban clavados en el urete. Sí. ¿Puede ser peligroso? Sí, porque los cálculos se forman en el riñón y van bajando y el diámetro de la manguerita cada vez es más finito. Entonces, si es más grande de cuatro o cinco milímetros, se pueden tapar. Oh, no. Entonces es importante controlarse, pero el 80% de las personas que tienen cálculos, ¿sabes por qué? Es porque no toman líquido. Si uno toma líquido, que no, no necesariamente tiene que ser agua, pero es mejor que sea agua. Agua, té, mate, jugos, gaseosa, un poquitito de vino, pero no, no necesariamente tiene que ser agua. Con, con eso resolveríamos muchos cálculos. Enero y febrero son los meses de los cólicos renales. Porque la gente hace gimnasia y no repone el líquido necesario para que no se formen los cristalitos que van a hacer los cálculos. Uh -huh. Una cuenta fácil es el peso tuyo por tres. Por ejemplo, si un hombre pesa 70 kilos, 7 por 3, 21. Dos litros, 100 de agua. Yo le digo a las hermanas en la iglesia, eh, aunque Valeria Massa recomiende que hay que tomar dos litros, no tomen dos litros pensando que van a ser Valeria Massa. Ay no, no. Qué lástima. Pero van a estar de y los voz, hombres, con buena piel. Brad Pitt, ¿no? <laughs> no. No. Qué lástima. Leonor. Nosotros de, menos, de Capra, no. Nosotros Juan Pablo menos. Sí. <laughs> este. Sí, lo del agua. No, es interesante que diga, porque algunos, a mí, yo tomo un poco de agua, pero la verdad que sí, tomo dos o dos veces, tres veces por día una infusión. ¿Sí? Eso hay que ponerlo en el. Eso en hay que ponerlo cuenta. en el listado. Sí. Pero no, no tenemos sed. O sea, uno, si, si uno tomase agua cada vez que tiene sed, tomaría muy poca agua. ¿Por qué? Porque entre las verduras, la comida, el desayuno, te vas hidratando. Cuando hay golpes de calor como el otro día, que estábamos en 34 o 35 grados, los niños y los mayores son los que más deshidratación tienen sin darse cuenta. Por eso hay que recomendar que tomen agua aunque no tengan sed. Uh -huh. Porque el cuerpo no les avisa. ...entonces pierden el sensorio... ...se empiezan a embotar... ...si no tienen un lugar fresco... Eh, ...pueden marearse... ...pueden perder la calidad de la, del sensorio... ...sí... ...Rita de Leandro Lem... ...muy feliz día del médico te dice... ...Gracias... ...Dios lo ilumina en tan importante labor... ...Rosa de Torque, ...qué bueno que el médico sea cristiano... ...Germán de Chacarí, Chajarí... ...felicitaciones por las claras explicaciones... Ricardo Fernández de Rosario dice que después de eyacular al rato siente dolor. ¿Qué puede ser? El, todo el piso donde se aloja el intestino, la vejiga, la próstata, se llama periné. Es el músculo que sostiene el abdomen. Entonces, después de la contracción, se pueden producir tensiones cuando hay lo más común es lo que se llama síndrome de piso pelviano doloroso. O por algún ejercicio muscular, o por algún cuadro de tensión, o porque tiene sobrepeso, ese piso está un poco vencido. Uh -huh. Entonces, ese vencimiento del piso le trae dolor. Uh -huh. En general, se trata con antiinflamatorios, con dietas para bajar la panza, reposo para no tener contracciones musculares, porque finalmente es como una contractura muscular. Entonces, eso generalmente, ningún estudio da positivo. Esa es otra de las patologías que te hablaba al principio, que uno busca médicos que le hagan estudios, porque le duele y no quiere que le duela. Y todos los estudios dan negativos. Entonces empiezan a investigar la parte infecciosa, la parte orgánica, le hacen videocolonoscopía, cistoscopía y no encuentran nada. Es generalmente tensión del piso muscular. Si lo busca en, en Google se llama síndrome de piso pelviano doloroso. y ahí está el consenso que hicimos. que yo tuve la, el privilegio de dirigir entre los urólogos eh, en el año 2004. y 2009 nos juntamos urólogos, ginecólogos, bacteriólogos, infectólogos y pudimos sacar ese nombre uh -huh. eh, para darle entidad a una patología muy molesta que no tiene infección. claro. ¿Mm? Eh, las mujeres tienen algo parecido. Las mujeres tienen una patología que se llama eh, inflama, eh, enfermedad inflamatoria pelviana. Uh -huh. Pero esa enfermedad es bacteriana. Uh -huh. Tiene que recibir antibióticos. No, cuando cuando eh, los órganos se. Caen. Se caen. Sí. Se llama prolapso. Sí. Sí. No tiene nada que ver con No tiene nada que ver. En el hombre uh -huh. no es que caen los tejidos, sino que ese músculo que sostiene está avisando que está tenso. Está tenso. Hay una contractura. Uh -huh. Eh, Luis de Junín de los Andes, ¿en qué me ayuda la vasectomía? La vasectomía es. Nosotros dijimos que la próstata fabricaba el 90% del líquido seminal y el 10% venía de los testículos, que son los espermatozoides. La vasectomía es la ligadura de los conductos deferentes que van de los espermatozoides hacia la próstata para que el paciente no sea fértil. Ahora está autorizado porque cambiaron las leyes. Por muchos antes, años estuvo prohibido. Antes teníamos que hacer eh, escribano público, tenía que venir la, la esposa, a firmar la historia clínica que aceptaba el consentimiento. Porque es una cirugía muy sencilla que produce un grado de esterilidad en el hombre que nosotros Ahora, decimos los, que es el, irreversible. El semen que, que, que produce la glándula, ¿dónde va? El semen sale porque la eyaculación está presente. Lo que no salen son espermatozoides. Ajá, okay. Y el testículo, yo te hablaba antes que era por stock. Como el testículo ve que no se mueven los espermatozoides que están, no, no, no fabrica. No, Ahora, no fabrica. Eh, 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 yo lo que supe siempre que es que es permanente. Es permanente. Es aunque, muy difícil. Aunque uno después reúna los conductos que liga, la calidad de la fabricación de los espermatozoides no es. Eh, no es la óptima. misma, no es óptima. Por eso se recomienda en pacientes que ya están seguros ah, que bien. la paternidad es una etapa que ya pasó. Sí, sí. O que la esposa tiene embarazos de mucho riesgo y ya tiene dos, tres cesáreas, entonces ya dice: Bueno, no, no me puedo cuidar con, con anticonceptivos. Entonces ahí recomendamos entonces, en el tema, hombre. Es un tema para otro programa, pues tiene. Ribetes éticos, esto, ¿no es cierto? Exacto. exacto. Eh, pero, ¿sabe qué me hace acordar? Que vino hace un tiempo un señor, no, un muchacho joven, y me dice: Vengo de la iglesia tal, muy famosa, muy televisiva, y me dice, me hicieron, me obligaron a que me haga una vaxectomía. ¿Cómo, cómo te pueden obligar? Sí. <laughs> me obligaron, dice, para que los que estamos en el camino ese del del liderazgo de esa iglesia, este, este, seamos, estemos casados pero no tengamos hijos. Entonces nos evitamos los problemas que los hijos traen. Este, la verdad me Nunca produjo... escuché eso y es bueno saber cuál es la iglesia para no ir. Sí, sí. sí la la, verdad que la si de hacen, la televisión. Si hacen la recomendación, realmente no, no tiene ningún criterio. ¿no? Universalmente no sí, te sí, quiero sí, contestar sí. esa claro. pregunta. Gracias. Soy Lidia de San Nicolás. ¿Qué consecuencias se puede tener si se retiene por cuatro horas la orina? La, la capacidad de la vejiga, como dijimos al principio, es como una pelota. Si uno retiene mucho la orina, puede causar filtración, de, especialmente en los hombres, filtración de la orina a algunos canalículos prostáticos y puede traer infecciones urinarias importantes. O puede traer que la, la vejiga no tenga fuerza para vaciar y haga retención. O sea, no puede orinar. Tiene dolor y no puede orinar. Entonces tiene que ir a una guardia y tienen que hacer un procedimiento con un cateterismo para vaciarle la vejiga. Porque la, es un músculo que tiene que tener capacidad elástica. Ahora, es un músculo extraordinario, ¿no? Es extraordinario. Te digo, no, no al nivel del corazón, pero es un músculo que funciona y funciona y funciona todo el tiempo. Es un músculo que, se, que sin orina mide un centímetro. Con orina se va haciendo más finito y tiene dos milímetros. Y se contrae y se relaja y nosotros no hacemos nada, no intervenimos en eso. <laughs> Qué bárbaro. Eh, Raquel de Rosario dice, soy médica y oré por enfermos de cáncer y sanaron. Dice, hasta una resurrección, me dice Raquel de Rosario. Y dice que en Proverbios 22 está escrito que los ojos de Dios velan por la ciencia. Exacto exacto Luis de 53 años dice que cuando hace mucho frío un testículo sube y le duele le hicieron estudios y le dieron bien si sí, eso se llama testículo en ascensor ¿Ah, sí? porque el testículo tiene la fabricación la, el trabajo de fabricar espermatozoides y tiene que estar en una te, a una temperatura exacta ah. entonces en invierno se acerca al cuerpo porque está porque tiene frío. Tiene frío y en verano se aleja del cuerpo. Entonces, si tiene una contracción por el frío fuerte, o se sentó de golpe, o bueno, depende de la edad que tenga, la contextura física, si es alto, si es bajo, puede pasar. En general, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Eh, Sandra y Daniel Gallo, de Paso de los Libres, y excelente el programa. Uh, tenemos unos minutos todavía. Eh, Lucas de Rosario, el tema de la presión alta, cómo se puede manejar. Bueno, no tiene tanto que ver con tu profesión, pero. No, eh, nosotros no, pero los nefrólogos, cuando la presión es alta, investigan las arterias del riñón para ver si hay alguna falla orgánica. El 90% de la. ¿Se, sa ¿Se sabe cuál es el problema de, 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 de la presión? El 90% no se sabe. Se llama idiopática. No sabemos por qué. Uh -huh. Pero hay un endurecimiento de las arterias. Tiene mucho que ver la alimentación, porque la sal retiene líquido. Y el líquido que va dentro de las arterias aumenta la presión. La presión, viste que hay una máxima y una mínima. La máxima tiene que ver con la fuerza de expulsión del corazón. Y la mínima tiene que ver con el volumen de sangre que hay. Por eso, cuando uno tiene la mínima alta, le dicen saque la sal y todo lo que tenga sal, embutidos. Sí, sí. Todo lo rico es salado. Si no, no. Si no, no es rico. Pero cuando uno le saca la sal a los alimentos, va descubriendo el, el verdadero sabor de los, de los alimentos. Sí, se puede vivir sin sal. Sí. Pero, Viste cambié? que en los restaurantes salió una ley que no tiene que estar el salero en la mesa. Sí. Porque hay gente que se pone Demasiado. la sal antes de probarla. Claro, antes Pero de probarla. es rico comer salado, sí. pero no es sano. ¿No es sano? No es sano. Porque la sal retiene líquido. Eso siempre me lo, escu lo escuché y no sé qué quiere decir. mira Vos, retiene por, ejemplo, el líquido. por ejemplo, una gota, un, un gramo de sal sí. retiene más o menos 20 mililitros de agua. Vos pones vos un, tirás un vaso de agua en el piso y ponele sal y enseguida las, el líquido se chupa con la sal. Eso pasa en el cuerpo. Sí. Vos comes pizza salada, mm. que tiene la musarela, tiene sal, la masa tiene sal, todo, al otro día vas a pesar en la balanza un kilo más. Porque el líquido que vos tenías que retener y eliminar por la orina lo está reteniendo la sal que comiste. Está bien, pero en el proceso de la digestión se va. En el proceso de digestión no porque los, la sal va acompañada de esos, el, la, la, el agua va acompañada de esos gramos de sal. Tarda en irse, tarda en irse. Pero ese, esa presión alta que te generó, si vos tenés una presión alta de base, te puede hacer daño. Lógicamente, que si vos comes siempre con sal, tenés una enfermedad. Pero si vos comes un día con sal y después te cuidas, no pasa nada. Sí, espero que Horacio esté viendo el programa. Este. que es, es acá colaborador de, de. Vos lo conocés bien. ¿Horacio? Sí, Horacio. Bueno, no le doy el no, apellido. Pues... Bueno, a ver, a, ver, a ver, vamos a empezar a contarte la historia. Tiene un peugeot como resultado sí. de tener peugeot no, no quiero hacer, ir en contra de los peugeot no. Pero le robaron cuatro veces, porque le sacan la rueda de auxilio. Le rompen sí. el vidrio, abren la puerta, cuatro veces, en dos semanas. Oh. Después le aparece una, una complicación a la señora, de golpe alta presión, 16, y no le baja. ¿Cómo es que no le baja? Bueno, esa es la presión alta, sí. que tiene que ver con algún tema tensional y hay que bajarla con medicamentos. Esa, ahí no tiene que ver la dieta y la sal. Pero hay, hay medicamentos antihipertensivos para bajarle la presión, que seguramente en este caso va a estar acompañado de algún medicamento ansiolítico, sedante, para que tenga mejor sueño y mejor tolerancia a las cosas que pueden pasar, ¿no? Uh -huh. Hasta que se acostumbre. Claro. Eh, yo soy muy respetuoso y todas las noches mi señora me ordena. Por eso soy muy obediente. Tomaste la pastilla. Sí, sí. Pastillita. Ana, 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 en anaprile. En anaprile, sí. Claro. Los diuréticos son para los que tienen la presión baja, alta. Para que puedan limpiar, abrir las compuertas del riñón y puedan vaciar. Sí. Y le pueda bajar la presión mínima. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, una vez me, me tomó un médico. Y... U uh, tiene la baja. No coma más con sal. ¿Por cuánto? Para toda la vida. Vamos. <laughs> no bueno, hay que ser tan fanático. No, no hay que ser fanático. Y realmente, mira, si uno hace eh, cosas al, de largo tiempo con indicaciones imposibles, eso fracasa. Eso fracasa. Entonces, sí. se quiere comer un choripán, que se coma un choripán y que se cuide a, los, a, a, la, no, a la noche y al otro día. Exactamente. Eh, no que, que no se coma dos, dos choripanes, que coma uno. Sí. Y hay cosas que son de cada edad, Juan Pablo. No, absolutamente. Hay, hay, hay eh, gente que... Vos se sabés come. que estoy muy, muy este, eh, motivado a... Hemos cambiado con mi esposa eh, sí. el hábito después de que hice un programa hace un año, el año pasado con el doctor Francisco Contreras. Sí. Eh, y mi señora no, no lo vio el programa, pero, qué sé yo, a las dos, tres semanas le digo, míralo. En, que está, vio el programa y bueno, empezamos a hacer caso. La, las personas, que aument, a medida que van aumentando la edad, hay algo ya lo dijiste tres veces. Yo, no, ya, ya lo sé que me aumenta la hay edad. Interesante. A todo el mundo le aumenta la edad todos los días, un día. Cenan cada vez menos o más temprano. No, no es Para mi caso. Ir, no, por eso joven. Para irse temprano a la cama y livianos. Sí. ¿Eh? Sí. Eh, van haciendo una merienda más fuerte, después toman un té con alguna cosita con queso algo, y se van más No, no Yo no ceno no antes del programa porque claro. tendría un problema serio constantemente. Claro. No sé cómo se dice, tener provechito, pero bueno, no, no, no. Este, Me molesta mucho, no tomo Coca-Cola por un buen rato. No, pues ya no tomo nunca más, pero casi no tomo nada. Y voy ceno ahora. Lo que claro. sí me doy cuenta es que no me puedo ir rápido. A dormir. A dormir. Y por lo menos tiene que pasar una hora. Una hora. Por Bien. lo menos. Este. Víctor de Misiones. Bueno, voy a orinar muy seguido. Cuando no orino me cuesta mucho. Por lo que hablábamos al principio. Bien, ya lo explicamos esto, ¿no? La vejiga no tiene fuerza para vaciar. Omar de eh, San Antonio de Padua le, le recomendaron cardora para la próstata. Sí. Pero el cardiólogo dijo que no la tome. ¿Por qué? Porque baja la presión. Es uno de los remedios que los cardiólogos dan para la presión que descubrieron secundariamente que dilataba el cuello de la vejiga y podían orinar mejor. En general no es para no tomarla, sino para corregir los otros medicamentos para tomar ese solo. Uh -huh. Si toma ese solo, seguramente va a andar bien. Raúl de Luxtao de las Flores. La varicele, no, Varicocele. Varicocele. ¿Tiene riesgos? son las varices en el testículo el paciente que tiene varices en el testículo se llama varicocele en el ano se llaman hemorroides y en las piernas varices gran componente hereditario padre o madre y en el hombre aparte del dolor puede traer algún trastorno con la calidad de los espermatozoides mm. es para controlarlo eh, Ana de Santa Fe problemas por vener, tengo ganas pero no puedo las mujeres eh, tienen problemas con vejiga neurogénica uh -huh. asociados generalmente con temas de menopausia o climaterio, prolapso lo que hablamos antes también. ¿no? Juan Carlos de Marcos Paz, tengo un cálculo en la vejiga, ¿cómo se puede sacar sin operar? Imposible. Eh, hay que sacar el cálculo y resolver la patología prostática. Uh -huh. Es pregunta de examen en la facultad. ¿Ah, sí? Si tiene cálculo hay que sacar el cálculo en la vejiga y la próstata que es lo que le causa el cálculo. Capaz que estás preparando para <laughs> dar eso. <laughs> Héctor, el Chaco, ¿existen hierbas que desinflaman la próstata? Sí, absolutamente. Hierbas. El polen, eh, Úrtica, hay, un, hay, hay varios nombres. Pigium africanum Serenoa Repens. Todos están en la primera etapa descongestiva de la patología prostática benigna. Para sentirse mejor, para aliviar la, el retorno venoso. Bueno, ya no leo más porque se nos acaba el programa, Daniel. Juan, Juan Pablo, yo quiero agradecer eh, a Dios porque me dio la posibilidad... Vos sabés que venimos de familia de pastor. Mi papá fue pastor. Y la influencia, tanto pastoral como la, la influencia médica de, de otro tío que tenemos de parte de mi mamá, por eso yo me llamo Daniel, que es Daniel Estambulian. Que no quiere venir al programa. Que, que ya, bueno... Vamos un día para allá y lo, lo hacemos. No no, 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 yo no hago programa. No, 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 no este... puedo, no tengo la parte técnica. No quiere bueno, venir, no quiere venir. Es este... tu tío, pero no quiere venir. Eh... Es el famoso infectólogo argentino. Cuando hay algún tema de epidemia, consultan al doctor Daniel Estambuleán, que es el eh... tío de, de Daniel. Hemos logrado, y en eso quiero eh, agradecer a Dios, porque he logrado que en el consultorio. Desarrollar una especie de ministerio, no sé cómo llamarlo. Si el consultorio es un púlpito, ese es mi púlpito. Claro. Donde podemos hacer esto: consejos, curar, muchas veces acompañar y muchas veces consolar. Pero qué bueno que el médico lo pueda hacer en forma completa porque tiene la otra parte, ¿no? que es la parte del ministerio: la, la, la parte espiritual. La parte espiritual. Que te dio tu papá y tu mamá. Sí y que después adquirimos nosotros claro. por cuenta propia, sí. por elección. Bueno, no hablamos nada de tu hermano, pero estuvo acá después ya sí. de la operación. En este año el, el doctor Miguel quisían que es psiquiatra, el hermano de Daniel, pasó un momento muy difícil, pero gracias a Dios ya está bien, ¿no? Está bien, está recuperado, eh, come como nosotros. Eh, no engorda Porque Le sacaron el estómago Tuvo que hacer una cirugía de gastrectomía La quinta fue la gastrectomía uh -huh. Y esa fue con riesgo de vida ¿eh? uh -huh. Porque no daban, eh, no daban este, ninguna esperanza Y la doctora clínica de él Que es agnóstica pi Nos pidió permiso si podíamos Pedirle a un sacerdote que ore por él Mirá vos, Mirá vos. <risa> ¿Eh? <risa> Cuando se le queman las papas los agnósticos recuerda a... Sí, Feliz día Daniel Gracias Juan Pablo Gracias a por A tus órdenes un gusto ¿eh? No voy más, es ¿eh? A, a tu consultorio. Vení que tomamos un café después. <laughs> ya fui. Ya fui, ya cumplí. Eh. El cameraman que estaba en el programa, no sé si cumplió, porque yo creo que dijo que iba a ir. Este, pero bueno. después No del vino, programa, pero. Vos. <laughs> Al urologo. Ah, fuiste, ya fui. Ah, ya bueno. fui, ya fui. <risa> <risa> que tenga. Mañana, mañana vamos a hacer un programa con el... Obispo anglicano Gregorio Benables, que se crió en Inglaterra, es inglés, por supuesto, se crió en la época que los Beatles eh, surgían, así se sabe todas las historias. Y lo interesante es que nos viene con la guitarra va a cantar y vamos a, a entender un poco las letras, por qué cantaban, o ¿no? por qué decían en esas letras lo que decían, que era marcando una generación, ¿no? claro, marcando toda una generación. Una, una ventana para mirarles el corazón, no. Eh, yo que mucha gente va a disfrutar eso. Algún día voy a tocar himnos, quédese tranquilo. El, el, al otro día, bueno, el jueves vamos a tener acá un cuarteto cantando himnos tradicionales. Que tenga una buena noche. Nos encontramos mañana aquí en la puerta abierta. Que Dios le bendiga. ¿Quién?